Hoy en Draw My Life, la tripofobia. Si eres de aquellos que sufren de tripofobia, igual no es buena idea que veas este vídeo. Pero al contrario, si no sabes bien de qué se trata esta fobia y quieres descubrir si la tienes, entonces quédate hasta el final. Ya hemos hecho el aviso, tú decides si continuar o no. Primero, ¿de qué se trata la tripofobia? La palabra deriva del griego tripo, que significa agujero o perforación, y phobos, que significa miedo irracional. Por lo tanto, la tripofobia es el miedo a imágenes con patrones repetidos de agujeros, bultos o figuras geométricas muy juntas. Las personas que padecen esta fobia tienen una fuerte ansiedad y repulsión por objetos que cumplen estas características. Es más común que suceda con patrones de agujeros o círculos, pero si el trastorno es mucho más intenso, se puede dar con patrones de cualquier figura geométrica repetida. Los síntomas causados por una fobia dependen de la persona y de la intensidad del miedo que a esta le causa. Además de ansiedad y repulsión, puede ocasionar palpitaciones, mareo, hormigueo en las extremidades, sensación de falta de aire, sudoración y temblores. ¿Quieres descubrir si tienes tripofobia? A continuación te vamos a presentar unas imágenes con patrones repetidos. Califica cada imagen en una escala del 1 al 5, siendo el 1 un nivel muy bajo de miedo y el 5 el nivel máximo de miedo. Apunta tus resultados. Primero tenemos un aguacate con cortes iguales. ¿Cómo te sientes? Ahora vamos con el lado de una barra de chocolate quebrada. ¿Te resulta incómodo? A continuación te presentamos una fresa de cerca. ¿Puedes mantener la vista? Y también tenemos una colmena de abejas. ¿Todo bien? ¿Qué me dices de las burbujas de gas de un refresco? Te aseguramos que las semillas de la flor de loto no te harán nada. ¿O sí? Esta es la imagen de solo un neumático. ¿Vas bien? Si un amigo te pide que le acompañes a este edificio, ¿entras? Si tienes hambre, entonces te apetecerá un trozo de queso, ¿verdad? Y por último, una mano. Solo es eso, una mano. Vale, has llegado al final. Ahora los resultados. Suma tus puntos. Si estás entre 10 y 20 puntos, entonces no tienes tripofobia. ¡Enhorabuena! Entre 21 y 30 puntos, tu tripofobia es muy leve y te han incomodado pocas imágenes. Entre 31 y 40 puntos, tu tripofobia está más presente, pero no es tan intensa. Y si estás entre 41 y 50 puntos, definitivamente tienes tripofobia y no has conseguido mirar bien ninguna de las imágenes. ¿Tienes tripofobia? Déjanos en los comentarios qué otras fobias quieres ver en un vídeo. Y no olvides darle like y suscríbete si todavía no lo estás. ¡Hasta el próximo vídeo!